son exactamente las 7:20 de la mañana. Estamos en el cabrerío, el lugar donde, el último punto donde tú puedes dejar el vehículo para iniciar la aproximación al volcán San José, que se ve allá a su cumbre de 5.800 metros, y el que está atrás escondido, el Cerro Marmolejo de 6.100 metros. Vamos con harto peso, pero equipo que es para pasar una buena noche. Ahí viene Georgette. Tomas de agua. Sendero marcadito. Y por allá, a la derecha, el San José 5008 y fracción. Y el negro que se ve al fondo, a la izquierda, es el Marmolejo. Vamos a evaluar cuál de los dos hacemos. Finalmente opté a hacer el volcán San José. A razón son las temperaturas. Me voy a ir lentito. Espero no apunarme y que nadie se apune. Vamos a lograr esta cuestión. Ya entramos a los faldeos reales del volcán. Estamos bien cerca. Tenemos que llegar a los 4000 y nos queda camino. Salir con Fernando a la cumbre del volcán San José, este hermoso macizo, este gigante que de verdad se nos viene duro, bien frío según el pronóstico montaña, pero vamos bien abrigados, así que deberíamos andar bien. Las condiciones son extremas en la cumbre. Y cuando vayamos en la cota de los 5000, esa es mi mayor duda. ¿Cómo me voy a comportar? Nunca he estado tan alto. Así que voy a ir lentito. Y sabe, ¿no? Pues manejando la respiración y las energías que voy a gastar. Nos vemos arriba. Van a ser las 6 de la mañana. Ya está amaneciendo. Tenemos que llegar a 4500. Después de terminar el próximo objetivo, estamos solo los 4000. Aquí vamos con Fernando de Santiago y todo se está congelando, por eso no ven tan abrigados. La manguera de esta cuestión, así que hay que soplar para adentro nomás. Oh, por fin vamos a salir de este muro. 4700 metros. Queda de travesía sobre el glaciar. Como salía en el pronóstico, este tiempo va a estar muy helado, menos 22 grados Celsius desde los 5400. Ahí se posiciona la isoterma cero. Así que vamos a darle, vamos a intentar de hacerlo. Nos queda bastante, pero. Ya la estamos viendo ya. Más viento hay. Mira, yo creo que esta cuestión se va a cerrar. Son la 1 de la tarde. Me encuentro a 5100 metros. El frío letal. La predicción era cierta. Se me congelaba la cabeza solo con el frío. El casco no me ayudaba nada, por eso lo llevo fuera. El aire tan frío me robaba todo el calor. Oh, qué dolor. La llevo así y se me pasa. La mantengo calentita. He caminado 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 9, 13, 14, 15, 12 horas. Junto con Fernando, Fabián. Las temperaturas están bajas y yo ya no puedo dar más. Pienso que me faltó hacer un campamento más alto. Un campamento a 4000 o 5000 para que el desnivel sea más fácil.
y había de esos campamentos. Mira, baja, te llegan las nubes, baja a 10, 15, menos 15.